Espectacular. Otus Scope. Bueno, chicos, por favor, dejar todos los instrumentos, el aparataje por ahí y veniros conmigo aquí, que vamos a charlar un poco. Muy bien, ¿eh? Bueno, fantástico. Voy a coger aquí. ¿Venís? Sí, Pablo, sin problema. Ellos son Pablo, Jorge y José. Otus Scope. Que lo primero, vamos a desvelar el misterio del nombre. ¿El misterio del nombre? ¿Qué has traído? Que tiene frío, ¿no? Normal, ha venido en camiseta, tiene frío. Hay claro, que hacer algo de promoción porque te vamos a regalar aquí una camiseta del grupo. Ah, fenomenal. Muy bien. Que te hará virtualmente invencible. ¿Ah, sí? ¿Virtualmente? ¿Qué quiere decir virtualmente? Virtualmente, bueno, vamos a ver, aquí. Bueno, no solo todo lo que reluce, pero puede ser. Ah, vale, vale, vale. No voy a tener superpoderes, no sé. No sé, pero igual pasas la ITV sin esperar, sin pedir cita, esas cosas. Ah, vale, muy bien. Me decía antes, Pablo, que a él se la habían, la camisa, quitado ahora mismo en la gasolinera. Una sí, fan loca, ¿no? Me la arrancó una fan enfurecida y enloquecida ahí. Tuve que sacrificarla para venir aquí. Bueno, ¿la camiseta o a la fan? ¿Qué crees que ha hecho este hombre? No sé. Cualquier cosa, ¿no? Bueno, hay que decir que la camiseta también tiene otro regalo aparte, porque bueno, es una espátula, porque te quites a las porque, chicas de encima. Muchas gracias. Amigo, sí. Cuando te pones la camiseta, las chicas se te suelen pegar, entonces para despegarlas, pues... Sí. Vale. No, pensé que igual era la camiseta pequeña y lo que se me pegaba era la camiseta. No. Pero mira, una espátula, está muy bien. Bueno, tú utilizas también, ¿no? Yo también, llevamos siempre un juego de espátulas a todos los conciertos. Bueno, ¿cuántas cosas me han traído, eh? Esto parece el Día de Reyes. Aquí tenemos el último disco, que acaba de salir hace bien poquito además, de Otus Scope, el primero también, El Sonido del Mar, que es este grupo, esta formación que ven aquí, este trío instrumental, que suena tan bien y que además es muy divertido, ¿eh? Nosotros los recomendamos porque son lo que aparece, o lo que aparentan ser aquí en televisión. Gente divertida, ¿no? El buen humor tiene que estar ahí. Bueno, a ver, voy a pedirle a algún compañero, a mi compañero Jorge, a ver si me ayuda con todo este aparataje que traigo. No, dime. Que te decía yo que el humor es parte siempre fundamental. Intentamos pasarlo bien siempre y que la gente lo pase bien. Sí. Se olvide de las hipotecas y de todo. Gracias, Jorge. Con vuelta, que te conozco. Gracias. Que intentamos que se olvide la gente pues, de las hipotecas, de la lavadora, de los niños y todo este tipo de cosas. Y bueno, que la gente lo pase bien, que es el objetivo primordial. Qué bien. Además, con canciones que se reconocen, ¿no? Que muchas veces, hombre, nos gusta descubrir cosas nuevas. Pero, ¿y si tarareamos lo que ya conocemos? Como esa sensación, ninguna, ¿eh? Me pongo por aquí para hablar con el batería. A la gente le gusta, ¿no?, reconocer canciones. Sí, hombre, y más cuando hacemos... Bueno, clásicos como este que acabamos de tocar de Santana, por ejemplo, le llevamos un poco el sonido ese surf con el sonido de reverb, de guitarra y tal, y sí que lo agradece la gente en los conciertos, la verdad, que sean canciones un poco conocidas. Claro. Tampoco sin pasarse, que sean clásicos que estén demasiado, a lo mejor... Trillados, ¿no? Demasiado tal, pero bueno. Hay un poquito de todo. Bueno, ya lo vemos, ¿no? Frescos en todos los sentidos, bueno, con las versiones, con la indumentaria... Hacemos cosas bastante genuinas, como versiones de La Leyenda del Tiempo Camarón o de Las Grecas, del Te Estoy Amando Locamente también, a nuestro estilo, claro. El Te Estoy Amando Locamente. Por supuesto. ¿Sí? ¿En serio? Sí, 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 sí. Eso lo quiero escuchar yo, ¿eh? Bueno, no sé si va a dar tiempo, porque luego ellos tienen preparada otra canción para el final del programa, pero otro día venís y tocáis algo sin problema. Aquí las grecas, si hacemos el mismo baile que hacían en el videoclip ese que tienen, un poco más currado, porque ya vimos a Papá Levante cómo se mueve, entonces ya sofisticado. Eso ya para los programas de la noche, que aquí tenemos un público. Sí, que las emociones fuertes. En fin, os quería preguntar también por los inicios. Vosotros sois tres músicos ya contrastados, en otras formaciones habéis participado. ¿Cómo os juntasteis? ¿Cómo llega Otus Scope a formarse? Pues nos juntamos en la playa, este hombre y yo. Ajá. Íbamos a la playa juntos y pensamos, oye, teníamos que hacer un grupo, porque bueno, nos conocemos hace tiempo y teníamos grupos los tres y, hombre, pues podemos hacer un grupo de música surf y tal, bueno, un poco relacionado como nos gustaba la playa y tal, el sonido del mar. Y bueno, nos juntamos, empezamos haciendo versiones fue todo, funcionó a la primera todo muy rápido y bueno, llevamos un año y medio y no sé, 40 o 50 conciertos. Fíjate, y siguen llegando, este fin de semana tenemos también cocinas. Sí, este fin de semana estaremos en Puerto de Vega, en el camping de Puerto de Vega, y el domingo en una concentración de motos en Lugo de Llanera. No os lo perdáis. Fabuloso, perdáis. Porque claro, es para todo tipo de eventos, ¿no? Al final es pasarlo bien con música que se disfruta. Hay que volver al concepto este del guateque, de la mesina ahí con la bebida, los refrescos. Yo a Pablo lo veo muy de arrimar en cuanto pueda, El cash naranja, los
los refrescos, los pastelinos, el grupo tocando. Es un grupo, podemos tocar, tocamos ya en bodas, tocamos en sidrerías, tocamos en todo tipo de eventos, donde quiera que nos animamos, hasta un funeral, si hace falta. Genial. Una cosa que a mí me llama mucho la atención es que, claro, no hay vocalista como tal en el grupo. Otra cosa es que alguno de ellos se arranque, porque son muy divertidos. Pero hay que sustituir muchas de las letras, porque, claro, son canciones que sí tenían letras, por un sonido que te vaya llevando, ¿no? Claro, tienes que interpretar, digamos, la melodía que haría la voz o tal. Fíjate. Las cosas vocales con la guitarra, y ahí sí que es mérito totalmente de José, que es el que hace hablar la guitarra, esa Fender. Ya, ¿eh? Sí, total, es mérito totalmente de él. Nosotros acompañamos ahí como podemos, bien, pero... José, ¿y cómo se hace hablar a una guitarra? Pues yo creo que se nace con eso, ¿eh? Porque realmente tampoco soy... Pero Pablo... tampoco soy un gran estudioso de lo que es el instrumento, pero yo creo que se nace, no sé. Uh-huh. Escucho la canción y automáticamente ya sale solo. Qué bueno. Tengo que decir que es que los cantantes son muy difíciles de aguantar y son muy caros, entonces ya. Hay que pagarles mucho, entonces son ya caros. Directamente los suprimimos. Luego empiezan a tener así como muchos vicios, ¿no? Claro, hombre, que si muchos tal, antojos. Y, claro, que si el camerino no sé qué más. No, hombre, aquí somos simples, con un bocadillo de mortadela y tal y unas Coca-Colas tiramos. Eso, y luego el caché, por favor, que se respete, que esta indumentaria no es barata, ¿eh? Aunque parezca así muy playera, estos chicos necesitan abrigos o algo para el tiempo de otoño que viene ahora. Así que llévenselos para casa, disfruten de buena música porque son muy buenos músicos y eso lo acabamos de comprobar, y además les van a hacer pasar pues una tarde, una velada fantástica de humor y buenas melodías. Ellos son Otus Scopes y los vamos a volver a escuchar luego, y además han traído un montón de regalos. ¿Cómo sois de generosos, eh? Hombre, hay que ser generoso, ¿eh? Siempre. Hombre, aunque que quede claro que hacemos excepción regalando discos y camisetas, porque eso es un detalle puntual, por ser tú, ¿eh? Solo a los presentadores de ciertos programas. Claro. No todos tampoco, ¿eh? A ver si tenemos luego en algún programa con la camiseta de Otus, ¿eh? Ah, venga, lo haré. Cambias el look del jersey y tal por la camiseta. No dan puntadas sin hilo, más informal, más informal. Ah, aquí esto es un regalo envenenado, como diría el otro. Vamos a ver las redes sociales, vamos a ver también nuestra página, más que nuestra página, nuestra dirección de mail, por si nos quieren enviar algún comentario de los Otus o de lo que les apetezca. Nos vamos a marchar con la actuación, ya los teníamos ahí en pantalla preparándose, de Otus Scopes. Son Jorge, Pablo y José, y ya ven que, además de muy simpáticos, tocan fabulosamente bien. Lo vamos a percibir ahora mismo en directos al mediodía con este directo. Mañana regresamos, como siempre, a partir de las 12. ¡Chao!